esa idea que en vez de ofrecer pues un menú ya confeccionado, pues que la gente, todo el mundo disfrute de la carta y de vuestros platos estrella, que me gustaría conocer cuáles son los platos estrellas también de esta temporada. Muy bien, bueno, platos estrellas de esta temporada y de siempre, verano, invierno, otoño, primavera, el cartocho. La nuestra pasta sexy, famosa mundialmente, es pasta fusilli, hecha con una salsita especial. Tenemos receta, por cierto, en YouTube. Cocinada, luego terminada en el horno en papel de aluminio. Esto es nuestro plato estrella en absoluto. Pero también puedo decir mucho plato estrella, frutti di mare, por ejemplo. Spaghetti en el mar. Sí, frutti di mare. Puedo presumir de hacerlo muy, muy bien. Y luego otro plato también, spaghetti o linguine con bocavante. Lo hacemos con tomatito cherry, está exquisito. Aparte los risotto, la lasaña famosa, la mejor del mundo, bueno, muchísimo. Y si hablamos de pescado y carne también, tenemos unos solomillos con salsa de pimienta, solomillo pappardella con una salsita especial, una receta nuestra, y luego pescado, uno que a mí me encanta, acabamos de ponerlo en la carta, el pescado pesce all'acqua pazza, que es cocinado en su propio jugo, ¿no? Se cocina con diferentes frutti di mare también, y un poco de tomatito cherry, y se deja cocinar. Esto está exquisito, es un plato completo, ligerito, livianito. Y bueno, todo. La milanesa, la empanada, esa también, eso también va mucho. Es que aquí, y todas las pizzas, claro, hay pizzas que la pizza huelan, como se suele decir aquí. Familia. Claro. Enteras y comparte, ¿no? Esta pizza para compartir, ¿no? Ahora cada uno pedimos. Exacto. Un plato, ¿no? Correcto, correcto. Imagínate un fin de año cuando tú vienes preparado y comes lo que a ti te gusta, no tienes que comer esos platos que son prelibados, especiales, pero la gente quiere que sea un solo plato y luego un buen vino, un champán. Eso es lo que vamos a hacer este fin de año, fíjate. Comer fin de año con lasaña, no sé cuántos sitios lo hacen, pero a nosotros nos gusta siempre ir por delante, ¿no? Hacemos la novedad y luego a ver qué pasa. Así que también en este fin de año o también año que viene ya, el 2017, con los jueves temático con jazz, música en vivo. Correcto, sí, correcto. Ese es el tercer año que lo hago. Empezamos en octubre hasta, bueno, toda la temporada más tranquila, baja, como se suele decir. Este próximo año lo mantendremos hasta marzo, mediano de marzo seguro. Los jueves, todos los jueves tenemos música en vivo. En esta ocasión sí, que ponemos un menú especial, pero como temático, ¿no? Para hacer la noche temática. Esta semana tenemos la noche del cava, un menú preparado con un primero, segundo y un postre. Especial de champán, de cava, pero es una opción con un precio, una opción completa. Si quiere, viene, si no quiere, come lo mismo de siempre, como siempre a la carta. Bueno, Lucía, qué bonito todo lo que nos has contado. Yo creo que debemos de finalizar, ya que estamos en la época, con un mensaje navideño para todo el mundo en general, ¿te parece? Claro que sí, mi mensaje de Navidad, ante todo, mucho amor. No olvidáis que el amor es lo que mueve todo en el mundo. Salud, ¿por qué no? Mucho dinero, que no falte trabajo para nadie. De mi parte, de toda la pappardella, un beso grande. Felices fiestas a todo el mundo. Beso. Felices fiestas, Lucía. Felices fiestas, Elena. Gracias. Hasta pronto. Crazy for feeling so lonely. And I'm crazy, crazy for feeling so lonely. Thank you.
Praise it for a brother.